the dark into my eyes. Yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they enlighten. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. 'Cause I'm burning up and I ain't cooling down. Yeah, I got the fire. Ah, yeah, 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 yeah. Fuego. Señoras y señores, con todos ustedes, el presentador de la gala, Daniel Montes de Oca. Muy buenas noches, Laura Ottava. Bienvenidos, bienvenida a la nueva gala de elección Mister Internacional Tenerife 2018. 22 jóvenes compiten esta noche por su sueño y es colocarse al final de este evento en el hombre más apuesto de toda la provincia, que irá al próximo evento nacional Mister Internacional España 2019. Pero para que llegue ese momento van a pasar por aquí muchísimas cosas en este escenario. Antes que nada, agradecer a todos la asistencia hoy en esta plaza del quinto centenario. Y cómo no, a todas las autoridades que desde diferentes puntos de la provincia han venido para apoyar a todos sus candidatos. Aprovechamos también a las 24 candidatas de la elección Miss World Tenerife, que disfruten de esta gala y que se preparen para su próximo evento. Va a ser una gala de emociones, va a ser una gala de muchísimas sensaciones, porque durante los próximos instantes vamos a poder disfrutar de un magno espectáculo en el que conoceremos al final del mismo el nombre del ganador, pero mientras llega ese momento vamos a saber quiénes son los ganadores de las pruebas que durante toda una semana han podido
ganarla, pero también conoceremos experiencias vividas durante esta semana de concentración aquí en la Villa de la Orotava a través de los diferentes vídeos, actuaciones musicales y, cómo no, un largo etcétera. Durante toda esta velada conoceremos de los 22 candidatos quiénes son los 10 que pasan a la semifinal, para posteriormente conocer quiénes son los 5 que lograrán tener posibilidades reales de ganar el concurso en esta noche. Para ello, los miembros del jurado han estado realizando una evaluación durante toda esta semana de concentración y además hoy, desde esa entrevista con todos y cada uno de ellos, han podido conocer las inquietudes de los 22 aspirantes. En caso de un empate, el voto de calidad del presidente será decisivo para desempatar dicha puntuación. Dicho esto, creo que es el momento de conocer ya quiénes son los integrantes de la mesa del jurado. Se encuentra esta noche invitada a tomar esta decisión Alejandra Rodríguez, Miss World Tenerife 2016. Cruzamos el charco, nos vamos a la otra provincia y en este caso saludamos a Javier Matas, Mister Internacional Las Palmas 2017. En el centro, nuestro presidente del jurado. En caso de un empate, ya saben que tendrá la difícil tarea de realizar dicho desempate. César David Rivas Benítez, director de la firma Lava. Bienvenido. También se encuentra esta noche con nosotros María Luisa Schoenfeld, directora de comunicación del Gran Hotel El Tope. Gracias por estar con nosotros. A su lado, Tania Medina, Miss World Las Palmas 2017. Y cierra la mesa del jurado esta noche Marta González, Miss World Tenerife 2017. Miramos atrás en el tiempo y recordamos la gala de la pasada edición. Los miembros del jurado decidían que Mister Internacional Tenerife 2017 era el representante de los realejos, Carlos Rodríguez. Buenas noches, Carlos, representante de los realejos en la pasada edición. Exactamente. Como bien dices, representé en el año 2017 al municipio de Los Realejos, un municipio precioso donde se están haciendo las cosas bastante bien y ahora a luchar por otro sueño como es ir a Mister Internacional España 2019. Bueno, todo preparado porque estas son pruebas. Pasabas la primera prueba, que era seleccionar a tu municipio, posteriormente ganar el certamen provincial y ahora rumbo ya al nacional junto a 51 jóvenes más de todas las latitudes de nuestro país, preparando ya esa gala y, por supuesto, me imagino también que con la vista puesta en los 22, porque de ellos uno esta noche va a ocupar tu puesto durante todo un año. Bien, dice Dani, la verdad que sí. Antes que nada quiero desearle suerte a todos mis compañeros porque la verdad que ya estar aquí es un sueño. Y en cuanto a mí, el certamen, la verdad que ya está empezado, ya empecé la preparación y con mucha ilusión, Dani. La verdad que tengo ganas ya de que sea el día y cada vez el tiempo pasa más lento y con muchas ganas de que llegue el día. Además, un cambio brutal el que has realizado durante todo este año. Te deseo toda la suerte del mundo. Que sea lo que el jurado estime conveniente y ahora lo único que te queda es disfrutar de esta gala y, por supuesto, de lo que te queda, que va a ser seguramente un año plagado de trabajo y de muchísimas ilusiones. Mister Internacional Tenerife 2017 es Carlos Rodríguez. Mucha suerte.
Y atención, porque los miembros del jurado tienen que ir pensando ya qué va a pasar al final de esta gala. Pero antes de que llegue ese momento, tenemos que ver diferentes pruebas, diferentes desfiles, y una de ellas es la prueba de baño en los certámenes. Es una prueba vital y fundamental. Ellos van a lucir un diseño realizado para este certamen por la firma Lava. Así que yo creo que llega el momento ya de verlos con menos ropa, luciendo ese diseño realizado por Lava, traje de baño para los 22 aspirantes. Mister Anaga. Mister Best Magazine. Mister Costa Martianes. Mister El Hierro. Mister El Sausal. Mister Guía de Isora. Mister Isla Baja. Mister La Matanza de Acentejo. Mister La Orotava. Mister La Palma. Mister La Victoria de Acentejo.
Mister Los Realejos. Mister Playa de las Américas. Mister Publiservi. Mister Puerto de la Cruz. Mister Santa Cruz. Mister Santa Úrsula. Mister Seriteme. Mister Taburiente. Mister Taoro. Mister Ucanca. Y Mister Zona Metropolitana. Aquí están 22 jóvenes de toda la provincia. Tenemos a los representantes de toda la provincia hoy aquí. Uno de ellos será en tan solo breves instantes
designado nuevo Mister Internacional Tenerife 2018. Pero mientras llega ese momento, los vamos a despedir con el caluroso y fuerte aplauso del público de la Villa de la Orotava. Tan solo unos instantes, de 22 pasaremos a 10 semifinalistas los que puedan seguir adelante en nuestro concurso. Pero mientras llega ese momento, nosotros tenemos que seguir contándoles muchas más cosas. Y es que durante toda esta semana de concentración les hemos hecho trabajar muchísimo a los 22 aspirantes. Y además hemos vuelto a nuestra casa. Y es que para nosotros el gran hotel El Tope, 4 estrellas, ubicado en el Puerto de la Cruz, se convierte en visita obligada en los certámenes provinciales. Así que la recomendación para unas vacaciones excelentes es disfrutar de todas sus instalaciones y, por supuesto, del confort que nos ofrece los 365 días del año el gran hotel El Tope. Ha sido nuestra casa durante, pues, todos estos días de concentración aquí en el Valle de la Orotava. En unos instantes estarán ya de nuevo los candidatos preparados para el siguiente desfile y también para conocer quiénes son los 10 que continúan adelante en nuestro concurso. Pero mientras llega ese momento y los miembros del jurado, pues, realizan las últimas anotaciones, vamos a quedarnos con otra de las actuaciones previstas en esta gala Mister Internacional Tenerife 2018. Nos quedamos con la música, pero también con el movimiento del ballet Back to Dance. Ha 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 ha
girl, why not touch? Me like to press pan it, me like to press pan it, press pan it. I'm like to back it up, oh. Me like to press pan it, I'm like to back it up. Oh. I'm like to back it up, oh. Me like to press pan it, I'm like to back it up, back it up, back it up, back it up. I saw you bad. When me a bed over, me a wine and catch. Sitting at the air, me a wine and catch. And a girl can't tell me wine and catch. Y si se pone de espalda porque quiere. I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. I know I gave it, 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 Back to Dance en el certamen Mister Internacional Tenerife. Y miren, Tenerife es una isla que a veces no nos preocupamos demasiado en conocer los propios habitantes de la misma. Y es que Tenerife tiene tanto que ofrecer que hemos querido disfrutar de la isla por el aire. Así que les invito a disfrutar de nuestra isla de Tenerife realizando un viaje por el aire. Thank you.
Así es Tenerife, un lugar maravilloso para recorrer, para descubrir, terminando en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, lugar que pertenece en un porcentaje muy amplio a este municipio donde estamos celebrando la edición 2018 de Mister Internacional Tenerife. Llega el momento de saber quiénes son los 10 que pasan ya a la semifinal. Los miembros del jurado todavía están apurando esa decisión en este preciso instante, que nos tendrán que dar a conocer justo después del siguiente desfile, porque tras el desfile de los 22 candidatos conocemos ya quiénes son los 10 que pasan a la semifinal. Esto es Mister Internacional Tenerife 2018. Mister Anaga. Mister Best Magazine. Mister Costa Martianes. Mister El Hierro. Mister El Sausal. Mister Guía de Isora. Mister Isla Baja. Mister La Matanza de Acentejo. Mister La Orotava. Mister La Palma.
Mister La Victoria de Asentejo. Mister Los Realejos. Mister Playa de las Américas. Mister Publiservic. Mister Puerto de la Cruz. Mister Santa Cruz. Mister Santa Úrsula. Mister Seritene. Mister Taburiente. Mister Tauro. Mister Ucanca. Y Mister Zona Metropolitana.
Bueno, momento difícil, momento complicado, y es conocer quiénes son los 10 candidatos que continúan adelante en nuestro concurso, pero debemos también conocer quién es, de los 22, el nuevo Mr. Simpatía. Aquí no intervienen los miembros del jurado, sino que ha sido la votación secreta de los 22 aspirantes. Solicito ya la banda de Mr. Simpatía. Nos la trae Omaira Ruiz, reina de las fiestas patronales de la Villa de la Orotava 2017, segunda dama de honor de Miss Mundo Tenerife 2017. Conoceremos en primer lugar al candidato que, tras la suma de los votos, ha obtenido la segunda mejor puntuación y será el encargado de imponer dicha banda el reconocimiento de los 22 candidatos a esta semana de concentración al ganador. Por lo tanto, tras la suma, el segundo mejor posicionado en esta votación secreta es Mr. Santa Úrsula. Y Mr. Santa Úrsula, tendrás que imponer la banda a uno de tus compañeros, que tras la suma de todas las puntuaciones ha decidido que esa banda, el reconocimiento de esta semana de concentración, es para Mr. Best Magazine. Muchísimas felicidades a los dos. Y ahora sí, necesito ya, César, presidente del jurado, la primera decisión, el primer sobre que nos dará el nombre de los 10 semifinalistas. Así que vamos allá. Bueno, indicar que en primer lugar vamos a conocer a los ganadores de las diferentes pruebas. Hablamos de las pruebas deportivas, el ganador de las redes sociales, también el ganador de la prueba de baño y la prueba top model, para continuar con la decisión de los miembros del jurado, que serán los 6 candidatos restantes. Por lo tanto, vamos allá, porque los semifinalistas de Mr. Internacional Tenerife 2018 son... Tras la suma de todas las pruebas realizadas ayer jueves, el ganador de las pruebas deportivas y, por lo tanto, ya semifinalista de Mr. Internacional Tenerife es Mr. Ucanca. Y la prueba top model, y por lo tanto también lo posiciona como semifinalista, ha sido ganada por Mr. Costa Martianes. Continuamos con el ganador de la prueba de baño. Y en este caso nos quedamos en el norte de la isla de Tenerife. Y es para el representante del municipio de Santa Úrsula. Y en este caso también los seguidores del certamen, a través de las redes sociales, votaban, daban su puntuación. Y tras la suma de todas las puntuaciones,
El ganador de las redes sociales es Mr. El Hierro. Continuamos ahora sí con la suma de las puntuaciones de los miembros del jurado y en este caso se coloca en la semifinal Mr. Santa Cruz. Nos vamos a otro punto de la geografía insular de Tenerife y en este caso también obtiene plaza Mr. Isla Baja. Y también obtiene plaza en esta semifinal Mr. Zona Metropolitana. Seguimos con la primera acta del jurado y en esta ocasión ellos han decidido que también tiene que estar en esta semifinal Mr. Publiservic. Tan solo dos plazas para cerrar esta semifinal. Una de ellas la ocupa Mr. Tauro. Y la última plaza es para Mr. Anaga. Despedimos a los candidatos que esta noche no podrán convertirse en Mr. Internacional Tenerife 2018. Gracias por haber participado en nuestro certamen. Y les recordamos que los semifinalistas son Mr. Ucanca, Mr. El Hierro, Mr. Santa Úrsula, Mr. Costa Martianes, Mr. Santa Cruz, Mr. Isla Baja, Mr. Zona Metropolitana, Mr. Publiservic, Mr. Tauro y Mr. Anaga. Muchas gracias, chicos. Y esto continúa. Les deseamos muchísima suerte porque siguen las pruebas, siguen los miembros del jurado tomando las deliberaciones oportunas. En ningún momento se levantarán de la mesa, irán compartiendo con nosotros todas las decisiones que vayan llegando desde ese lugar. Así que, chicos, gracias y en unos instantes volvemos. Los despedimos con un fuerte aplauso. En unos instantes el siguiente desfile y de nuevo volveremos a otro descarte, mucho más complicado porque de 10 tan solo 5 continúan adelante. Pero de nuevo volvemos a mirar en nuestras pantallas porque ahora los vamos a recordar a los 22. De esta manera se ha celebrado el certamen. Así ha sido Mr. Tenerife Internacional 2018.
know she a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe's. Papa likes the drama, mama harder than lava. She rocking high heels, spread her hot face like Madonna. By the way she moved, got me making a puddle. Baby, I already knew you would be nothing but a trouble. Damn it, everybody knows she never loved for real. Honey bunny up all night when I beat up all those queens. I know you bought Papa the bottom is bamboo. When you were still seeing me, well, he didn't even know. But goddamn it, come count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. Come and lie to me, lie to me, oh baby. Come a little closer, lie to me. Lie to me, oh baby. Lean up on my shoulder, lie to me. Get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Drop, sheet, drop, dropped it like it's order. Now without a second thought, you got me doing what I'm not. That ain't go heavy, mom, I'm feeling home already. But steady, plenty motherfuckers wanna eat my spaghetti. And she got one of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. It's sweet talking me now, baby, I don't give a fuck. You should've thought about me before you fucking up the club. I know you bought Papa the bottom is bamboo. When you were still seeing me, and well, he didn't even know. But goddamn it, come and count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby. Lean up on my shoulder, lie to me. Get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. You know I like it, you look so good. When you la la la, set my camel in the mood. When you la la la, when you la la la, lie to me, lie to me, oh baby. Come a little closer, lie to me. Lie to me, oh baby. Lean upon my shoulder, lie to me. Get down on my body, love me like it was always meant to be. Now you love somebody new, I always knew. So come and give it to me. Bueno, ha sido una pequeña pincelada de todo lo que ha ocurrido durante esta semana de concentración. Voy a bajar porque sé que en estos momentos los miembros del jurado tienen que estar realizando las diferentes puntuaciones y quiero ver cómo se ve todo desde esta zona del escenario. ¡Ay, qué nervios!, ¿verdad? Porque se acercan los momentos finales. Seguro que están más nerviosos que ellos, ¿verdad? Casi. Bueno, me voy hasta la zona central junto al presidente, a César. Bueno, veo que lo llevan bien. Los tiempos se van cumpliendo con esto de la gala y de ir descartando candidatos, y me imagino que saben que hay un montón de familiares y todas estas cosas, pero esta es la responsabilidad, son las reglas del juego. Llega otro descarte y por supuesto se han valorado durante toda esta semana muchísimas cosas. César, ¿qué va a pasar esta noche? Esta noche nada, se elegirá al mejor representante de Mister International Tenerife y que nos lleve hasta la península, hasta el campeonato nacional. Qué responsabilidad, ¿verdad? Bueno, que estoy aquí con Javier Matas, Mister Internacional Las Palmas 2017. Tú sabes ya lo que es competir y todas estas cosas. Bueno, te voy a pedir que te levantes. Aunque claro, una vez que se levante ya yo me voy a quedar en nada. Bueno, Javier, que tú sabes lo que es ya participar en un nacional, que ya son palabras mayores, y en este caso, ¿qué se está valorando? Porque habrá mucha gente que entienda la decisión, habrá gente que no sepa qué está ocurriendo. ¿Qué está pasando esta noche? Claro, perdón. Buenas noches a todos. Seguramente, como la gran mayoría de las personas piensan aquí, que simplemente se elige a una persona que sea guapa, que lleve los canon de belleza estándar, pero no, aquí nosotros buscamos algo más, buscamos una representación, buscamos la persona más completa que pueda llevar a Tenerife al campeonato nacional de la mejor manera, representando a todos los tinerfeños.
y buscamos eso, personalidad, carisma y sobre todo la gentileza y la buena amabilidad de Tenerife. Pues vamos a ver ahora, porque en unos instantes conoceremos ya quiénes son los cinco que continúan en la final. Terminamos con Miss World Tenerife 2016, Alejandra Rodríguez. Alejandra, llega el momento, este desfile es decisivo, porque justo después ya conocemos quiénes son los cinco. Más o menos lo tienen claro, porque realmente no se ponen de acuerdo. Es sumar e ir dándome los fallos sobre la marcha. Es un poco complicado porque estamos contrarreloj, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y que yo sé que solo va a ser uno entre 22, pero como decimos todos, si están ahí es por algo, así que todos se lo merecen y que ganen el mejor. Mucha suerte a todos. Bueno, yo me van a permitir que no haga todo el paseillo de nuevo al escenario, me es más fácil venir por aquí. Por lo tanto, como ustedes ya están preparados, les dejo ya directamente con el desfile de los 10 semifinalistas. Mister Anaga. Mister Costa Martianes. Mister El Hierro. Mister Isla Baja. Mister Publiservi. Mister Santa Cruz. Mister Santa Úrsula. Mister Tauro. Mister El Hierro. Mister
Mister Zona Metropolitana. Y Mr. Ukanka. Llegamos a ese momento también complicado, que es saber quiénes de los 10 siguen adelante en nuestro concurso. Presidente, necesito la decisión que nos dará ya a conocer los nombres de los 5 finalistas. Y atención, porque tras la suma, tan solo el presidente y en este momento yo sé quiénes son los 5 finalistas. Por lo tanto, tienen que empezar a anotar la propia decisión de los propios componentes, de los miembros del jurado. Por lo tanto, vamos allá. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Los 5 finalistas de Mister Internacional Tenerife son... Candidato número 3, Mr. Costa Martianes. El siguiente candidato que pasa a la final es el candidato número 7, Mr. Isla Baja. Pasa ya a la gran final el candidato número 16, Mr. Santa Cruz. Tan solo 2 plazas para cerrar esta final y una de ellas la ocupa el candidato número 20, Mr. Tauro. Cierra la final de Mister Internacional Tenerife 2018 el candidato número 22, Mister Zona Metropolitana. Despedimos a los candidatos que de momento esta noche no pueden convertirse en Mister Internacional Tenerife. Gracias. Y les recordamos que los 5 finalistas son Mr. Costa Martianes, Mr. Isla Baja, Mr. Santa Cruz, Mr. Tauro y Mr. Zona Metropolitana.
Estamos llegando al final de esta gala. En unos instantes sabremos de los 5 quién es el nuevo Mister Internacional Tenerife. Pero en unos instantes el minuto de oro será la última prueba para ganar el concurso. Pero antes miramos de nuevo a nuestra pantalla para seguir disfrutando de Tenerife y, como no, también de las Islas Canarias. Nuestro planeta no es maravilloso. No lo es. Nuestro planeta no es impresionante, ni paradisíaco. No es cálido. No es sereno, ni misterioso. Nuestro planeta no es vital, no es inspirador, ni bello, ni singular. No es energía. Nuestro planeta no es sorprendente ni generoso. No es mágico. Nuestro planeta no es acogedor ni grandioso. Nuestro planeta es mucho más que simples palabras. Gracias, Tierra, por hacer que las palabras se queden cortas. Y después de nuestro recorrido por las Islas Canarias, llegamos a la última prueba del certamen, el minuto de oro, la prueba más temida cada vez que llega este momento del certamen. Y en esta ocasión no voy a hacer distintas preguntas. Será la misma para los 5. Atención a los miembros del jurado, porque el control de los nervios, el desparpajo, el don de gentes será fundamental para ganar no solo esta prueba, sino también el certamen al completo. Por lo tanto, les pido que piensen, que se relajen, y estamos ya llegando al final. Comenzamos por Mr. Costa Martianes. Tienes en torno a un minuto para convencer al jurado por qué tienes que ganar esta noche el concurso. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradecer a la concentración por la excelente semana que nos han dado, a mi familia por venir hoy esta noche y a mis amigos. Y bueno, respecto a la pregunta, creo que deben de elegirme porque creo que tengo una serie de cualidades de la cual intentaré pulir y con todo mi esfuerzo, si soy hoy elegido, poder dar todo de mí para dejar a Tenerife en el mejor lugar en el certamen de Mister Internacional España. Muchas gracias. Continuamos con Mister Isla Baja. También te toca responder a la misma pregunta. Ese último momento para convencer al jurado por si tienen alguna duda. ¿Y qué les puedes ofrecer esta noche? ¿Por qué tendrían que elegirte a ti para ganar el certamen? Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecerles el apoyo que están dando como público. Espero que estén pasando una magnífica velada. También quería agradecer a todos estos compañeros que tengo aquí detrás, tanto los que han pasado como los que no, porque la verdad es que gracias a ellos estamos los 5 que estamos aquí arriba. Y por último y no menos importante, pues a mi familia que también me ha apoyado día tras día en la preparación para este certamen, ¿no? Respecto a la pregunta, creo que mis compañeros podrían corroborar que durante todo el certamen he intentado ayudarles para que también puedan defender este título y sean capaces también de poder llegar al sitio en el que actualmente estoy. También creo que poseo una seguridad y unas ganas de demostrar que el potencial que puedo llegar a tener en un certamen nacional, y creo que puedo estar capacitado para ello, y creo que lo he demostrado y mis compañeros lo podrán corroborar. Buenas noches. Continuamos con Mr. Santa Cruz. Hola, buenas noches a todos. Lo primero es darle gracias a mi familia por estar siempre ahí, ese apoyo que me ha dado, tanto con los estudios, en todo, en el trabajo y todo el esfuerzo que han hecho por mí. Bueno, también felicitar a todos mis compañeros que tenemos aquí presentes y decirle que si estamos aquí
es por algo y lo han dado todo. Por otra parte, yo a este certamen vine casi de casualidad y decirles que iban a venir dos compañeros míos, se lesionaron y empecé a perder la motivación. Poco a poco no me sentía muy a gusto y gracias a un compañero en el jurado, Javier, me dio un gran discurso y una ayuda motivacional y decirle que muchas gracias, una gran persona y nada, un beso de aquí. Es el turno para también responder a la pregunta para Mr. Taoro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a todos los que han asistido a esta gala y sobre todo también agradecer a la organización y tanto al equipo de maquillaje y demás. No se ve, pero es un gran equipo. Sobre todo a nuestro presentador, a nuestro jurado y sobre todo a nuestros coordinadores que siempre han estado día tras día en nuestra concentración en el Hotel El Tope, dándonos todo. Considero que debería de ganar este certamen porque no tenía nada de desfile, ni idea, nunca me había presentado y soy una persona muy positiva, constante y luchadora. Siempre llevaría mi mayor potencial a lo mejor que podría dar. Intentaría dejar a Tenerife en el mejor lugar que se merece. Muy buenas noches. Cerramos el minuto de oro con Mr. Zona Metropolitana. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer el apoyo de mis compañeros en todo momento. Han sido grandes compañeros. Y nada, la organización, la verdad que es de agradecer, que en todo momento nos han tenido muy atentos y nos han dado su brazo para cualquier cosa que necesitáramos, pues ayudarnos. Nada, y en cuanto a la pregunta, creo que tengo las cualidades que reúne un míster, siempre pudiendo mejorar y luchar cada día por dejar a Tenerife en el mejor posición posible en el Míster Internacional España. Muchas gracias al jurado por confiar en mí para llegar a los 5 finalistas y gracias a los compañeros por todo el apoyo en todo momento. Muchas gracias, buenas noches. Hasta aquí la última prueba, la han defendido de la mejor manera posible. Comienza la votación. Comienzan los últimos instantes antes de conocer cuál de ellos se convierte esta noche en Míster Internacional Tenerife 2018. Mucha suerte, les espero en tan solo breves instantes. Entramos en los momentos finales de esta gala. En breves minutos conocemos, tras la suma de las puntuaciones, quién es el nuevo Míster Internacional Tenerife 2018. Mientras llega ese momento, nos quedamos con la última actuación. Se formaban en el año 2004 y después de más de una década continúan adelante. Son hermanos, se llaman José y Raúl y hoy aquí en Míster Internacional Tenerife presentan su último trabajo. Recordaremos cómo nacían con ese single que lleva por título Mentiras y después sabremos lo nuevo de Almas Gemelas. Muy buenas noches, díselo, vamos allá. Hoy he descubierto tu cara y ya no tengo que sentir tanto miedo. Hoy he descubierto quién eres, mentira, solo eres mentira. Tanto corazón que te he entregado, toda mi alma, todo mi halago. Y ahora tú te ríes de mi cariño. Tanto amor, tanto.
tantas mentiras, solo sabes mentir. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. ¡Díselo! Después de 14 años todavía hay gente que la canta, que lo estoy viendo por ahí, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Esa bonita para arriba, como dice aquí, viste el Tenerife aquí. ¡Díselo! Para que se quite el frío, ¡vamos allá! ¡Díselo! Tantas ilusiones en mi alma, todo acabado, ¿por qué me engaña? Siempre fui sincero con mi vida, pero la tuya solo fue una trampa. Tú no te imaginas cómo duele quererte tanto, año tras año, y ver que todo es un engaño, porque me hiciste tanto, tanto daño. ¿Cómo dice la gente? Solo sabes mentir. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. Esos recuerdos bonitos, año 2004. Esa bonita para arriba, como dice, nace alma gemela, díselo. Un, dos, tres. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. Mentira, solo mentira, siempre tantas mentiras, solo sabes mentir. ¡Ole! Muchas gracias. Mentira, qué recuerdo. Nos ha gustado un montón que había un montón de gente cantando. Te lo juro que había todavía gente que después de 14 años la cantaba. A ver, Dani. ¿Dani está por aquí? Esta canción nació en el año 2004 y es un orgullo para nosotros seguir cantándola en todos los escenarios y sobre todo que la gente la canta con nosotros, ¿no? Bueno, hemos cantado, como dijo Dani, hemos cantado la primera canción que nos dio todo, ¿no? El año 2004, como dice mi hermano. Y hoy día 15 de junio de 2018, 14 años después, hemos sacado una canción que se llama No van a pararte, que está muy guay, un reggaetón así, de eso que se llevan ahora. No sé si habéis visto algo en las redes sociales, pero la vamos a cantar aquí. Además va a salir el vídeo ahí, yo creo que van a poner hasta el vídeo, ¿vale? O sea que espero que os guste lo nuevo, ¿vale? Está hoy, estrenado hoy a las 6 de la tarde. A ver si os gusta. No van a pararte. Vamos por allá. Pensamos que la vida es eterna. Estamos tan equivocados. Porque la vida viene y se va. Te ilusiones con mi falsa esperanza, porque la vida viene y va. No pierda el tiempo, te lo digo con verso, que seguro lo vas a lograr. Habla con tu alma gemela, que nunca te fallará. Y ahora te digo lo que vas a hacer, ni siquiera te dejo pensar. Toca confiar un poco en mí, porque no vamos a parar.
manos, ven, ven a bailar. No, 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 no quiero acusar, no, ven a gozar. José Raúl, Alma Gemela. Muchas gracias. Bueno, magnífico ese tema. Lo presentamos hoy aquí. Hoy se ha presentado en todas las redes, en todos los medios de comunicación. Y es un placer volver a encontrarnos y después de haber viajado por toda Canarias en un montón de galas, ¿eh? Pues sí, Dani. Muchas gracias a ti por contar siempre con nosotros. Nos conocemos hace muchos años, del año 2004. Y para mí es un orgullo que haya contado con Alma Gemela como siempre, ¿no? Les deseo toda la suerte del mundo y nos vemos en la siguiente gala. Gracias, Dani. Como dice mi hermano, un placer. Gracias a ti, a Dani, y a Cres del Olmo, que también siempre está, por apoyar nuestro nuevo single, nuestro nuevo trabajo. Y bueno, que espero que a la gente parece que le va a estar gustando. Yo creo que sí. Nos vemos en el próximo evento. Gracias, gracias, Dani. Almas Gemelas. Gracias, gracias, gente. Queremos. Esto se acaba. Llegamos al momento final y es el de la coronación. Pero recibimos ya a todos los candidatos participantes en esta edición que hoy finaliza de Mister Internacional Tenerife. Y estos momentos finales llegan con la decisión de los miembros del jurado. Solicitamos ya la presencia de Carlos Rodríguez, Mister Internacional Tenerife 2017, y también
de Delia Escobar, concejala de fiestas y turismo, y como no, del señor alcalde presidente de la Villa de la Orotava, Francisco Linares. Y también necesito ya la decisión final, el acta del jurado. Tras la suma de las puntuaciones de los miembros del jurado, compartimos el siguiente fallo. Cuarto finalista, Mr. Costa Martianes. Tercer finalista, Mr. Zona Metropolitana. Y vamos con la primera imposición de banda. En este caso será doña Delia Escobar, concejala de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de la Orotava, quien entregará la banda al segundo finalista. Y en esta ocasión, esa banda es para Mr. Santa Cruz. Y hoy en la Plaza del Quinto Centenario, Villa de la Orotava, se elige al nuevo Mister Internacional Tenerife 2018. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Mister Internacional Tenerife 2018 es Mister Isla Baja. Imponemos la banda a Mister Isla Baja Carlos Rodríguez, Mister Internacional Tenerife 2017. Y es el señor alcalde presidente de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares, quien impone la banda al primer finalista, Mister Tauro. Con la imagen del nuevo Mister Internacional Tenerife concluimos con esta gala. Les esperamos en el próximo evento, será en el mismo lugar a la misma hora,
mañana con Miss World Tenerife 2018. ¡Feliz noche!